seguimos. Y es competencia de la nueva generación por 200 puntos. Exactamente, se están preparando los muchachos. Y ahí está, lo que usted siempre le gusta ver aquí en Calle 7. Competencia sana. Y pues esta competencia se llama... Escalera en zigzag. Atención, país. Vamos a ver a los nuevos, a la nueva generación competir por 200 puntos. Recordemos, el día de ayer el equipo amarillo obtuvo los primeros 100 puntos. Y ahora en esta competencia en paralelo tendrán 6 minutos para saber cuál de los equipos se lleva los 200 puntos. ¿Están preparados ambos equipos? Competimos cuando decimos... 3, 2, 1, Calle 7. Se viene Daniel para el equipo rojo. Aquí está Andy para el equipo amarillo. Vamos a ver cuál lleva ventaja. Atención, está acelerando Andy, dejando atrás a Daniel. Sin embargo, Daniel tratará de darle la campana al equipo rojo. Una competencia muy difícil para estos gladiadores, ya que tienen una estatura bien alta. Y pues eso no impide a que Andy le dé la primera campanada al equipo amarillo, mientras que Daniel está intentando. Señoras y señores, ahora sale Miri. Y turno también de Adrián en el equipo rojo. Aquí está Miri tomando ventaja gracias a Andy, que dejó atrás a Daniel. Sin embargo, Adriana tratará de alcanzar a Miri. Vamos a ver si lo logra. Está muy rápida Miri. ¿Cómo ha progresado esta gladiadora en el transcurso de los días y de las competencias día a día en Calle 7? Miri va a darle la segunda campana al equipo amarillo. Lo consiga y se viene rápidamente Jan para el equipo amarillo. Tienen 5 minutos con 4 segundos. Una campanada tiene el equipo rojo, dos campanadas tiene el equipo amarillo. Vamos a ver cómo le va a estos dos equipos que están luchando por 200 puntos. Ya tocó la campanada Adriana. Ahora rápidamente sale Johnny, mientras que aquí Jan en el equipo amarillo se acerca y le da la campanada número 3 al amarillo. Y rápidamente se viene Leonela para el equipo amarillo. Sigue adelantado este equipo. Sin embargo, en el equipo rojo compite Johnny. Vamos a ver si Johnny puede acortar distancia. Aquí está, lo está haciendo muy bien. Johnny sale de la escalera en zigzag con la campana y se viene rápidamente Analí. Analí es una de las gladiadoras que siempre toma ventaja en la competencia. Vamos a ver si Analí alcanza a Leonela. Recordemos que hace un instante se estaban diciendo un par de cositas por ahí. Exactamente, ahora toca la campanada Leonela, en la cuarta campanada, mientras que Analí se está esforzando para darle también la cuarta campanada al equipo rojo. Ahora sí, está adelantado Andy y ahora está también en competencia Daniel. Esperemos que les vaya bien al equipo rojo. Recordemos que está adelantado con campanadas y en distancia el equipo amarillo. Se viene la campana número 5, obtenida por Andy para el equipo amarillo. Daniel tratará de alcanzar o acortar distancia. No es una de sus competencias de Daniel, pero está concentrado a diferencia de anteriores días. Aquí está Daniel, ¡epa!, dando la campana. Sí, señores, campana número 5 para el equipo rojo. En competencia está Miri. Vamos a ver si Adriana puede alcanzar a esta gladiadora. Se viene Adriana para el equipo rojo. Miri compite, Heller en zigzag para el equipo amarillo. 3 minutos con 31 segundos, 5 campanadas tiene el equipo rojo y ahora se está acercando la sexta campanada del equipo amarillo y sí, lo logra Miri, mientras que allá sale Jan y Adriana muy lentamente está compitiendo. ¿Qué estará pasando con el equipo rojo? Necesita concentración, recuerden que en puntaje general 100 puntos tiene el amarillo. Y hay que recordar que el equipo amarillo necesita también la victoria esta semana. Estamos en semana de nominación damas, ya que la anterior semana nominación varones, Camilo se fue a la banca. Una pérdida grande para el equipo amarillo nueva generación. Y ahora el equipo amarillo arranca paso firme. Ayer ganó los 100 puntos, hoy está compitiendo por los 200 puntos. Y en el equipo rojo, Johnny empata las campanas. 7 campanas para ambos equipos y se viene nuevamente Analí. Está compitiendo frente a Leonela. Leonela está llevando la delantera. Al parecer no se deja alcanzar con Analí, mientras que Analí rápidamente cruza las escaleras en zigzag y le da a Leonela la campanada número 8 al equipo amarillo. Y sale Andy. Ahí vemos que le dio la campanada número 8, Analí, perdón, al equipo rojo. Y sale, ahora sí, Daniel. Aquí están estos dos gladiadores. Andy, que se ha considerado uno de los gladiadores más rápidos del equipo amarillo nueva generación, está terminando la escalera en zigzag. Tocó la campana Andy, la campana número 9 para el equipo amarillo. Se viene rápidamente Miri. En el equipo rojo, Daniel intenta darle la campana número 9 a su equipo. Vamos a ver si lo logra. Está muy lento Daniel, ahí se desespera. Iván, retienen a Miri. Increíble, esta ventaja la puede aprovechar muy bien Adriana. Señor juez, muy buenas noches. Explíquele al país, por favor, por qué se retuvo a Miri. Se retuvo a Miri y
ya que tocó la parte del medio de las paralelas. Por eso retuvo 5 segundos. Muchas gracias, señor juez. Ahí está la explicación para que todo el país entienda el transcurso de esta competencia. Esta primera competencia de la nueva generación comenzó con 6 minutos y ahora tienen 1 minuto con 33 segundos. Se está acabando el tiempo, señoras y señores. 9 campanadas tiene el equipo rojo, 10 campanadas tiene el equipo amarillo. Ahí vemos que Adriana le da la campana décima al equipo rojo, mientras que Jack le da la campana número 11. Retienen a Johnny. Acaban de retener a Johnny, hace el conteo el señor juez y ahora sí Johnny está en competencia. Sin embargo, en el equipo amarillo ya tocó la campana número 11 y ahora estamos viendo competencia a Leonela. Buenísima ventaja la que está sacando el equipo amarillo en esta prueba por 200 puntos, denominada escalera en zigzag. Johnny está a punto de empatar las cosas. Atención, ganadores. A partir de este momento quedan menos de 1 minuto de competencia. Se sienten los tambores aquí en el set número 2 en la red Unitel. Ahí estamos viendo competir a la nueva generación. 11 campanadas tiene el equipo rojo, 12 campanadas tiene el equipo amarillo. Ahí vemos a Andy concentrado, mientras que Analí le da la campana número 12 y sale Daniel rápidamente. No se tiene que quedar en pleno camino, Andy. Atención, gladiadores, 30 segundos para esta competencia. Andy consigue o no, sí señores, campana número 13 para el equipo amarillo. Se viene Miri para este equipo. En el equipo rojo está Daniel. Vamos a ver si puede acelerar Daniel. No es una de las competencias de este gladiador, sin embargo, está avanzando a paso firme. Señoras y señores, esto se acaba cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Finaliza la competencia por 200 puntos. Y vamos a ver cuál de los dos equipos se ha llevado esta victoria. Hay que recordar que a veces hay sorpresas con el señor juez. Exactamente. Cuando los gladiadores no realizan muy bien las pruebas. Tremenda competencia por 200 puntos de la nueva generación. Buenas noches, señor juez. Para que no diga, como dijo la otra vez, ¿me acuerda? Sí, me dijo. ¿Cómo le va? Un poco exigente. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Ahí andamos. Me parece. ¿Como sábado? ¿Sabe qué? A esta hora me da mucha hambre.